padre Isaac María fue uno de estos disidentes. Huyó a Paraguay en 2003 tras vivir 24 años entre los muros palmarianos. Primero como capellán y después como obispo, siempre estuvo cerca del mesiánico Clemente. Durante este tiempo fue víctima y testigo de la cruel disciplina de su convento. Siempre vigilado, siempre controlado, siempre bajo la inspección de superiores, de celadores. Era un verdadero campo de concentración. La omnipotencia de Clemente era tal que supervisaba hasta las necesidades más básicas de los frailes. El líder ultracatólico ordenaba que sus singulares caprichos fueran de obligado cumplimiento. Leche fue prohibida durante muchos años en la comunidad por el simple hecho de que a Clemente no le gustaba la leche. Una jornada cotidiana en el estricto régimen disciplinario del invidente consistía en 14 horas de rezo, 6 de trabajo y solo 4 para dormir. Las monjas se llevaban la peor parte. Solo en su exilio, José Antonio ha encontrado la libertad. Dirige una escuela para 270 ninis con pocos recursos. De esclavo, ha pasado a ser dueño de su vida y a utilizar sus creencias religiosas para ayudar a los demás. Es la única semilla que le ha quedado de la condena vivida junto a Clemente.